chicos y chicas, soy Sandy. Hoy día, como pueden ver en el título, les traigo las cosas que compré en el día negro, el viernes negro, Black Friday. Y pues les voy a mostrar unas de las cosas que fue cosméticos de Jeffree Star. Así que bueno, vamos a empezar. Ya pasó en sí meses y días, pero no quería quedarme con las ganas y hay personas que querían ver lo que compré en esta marca y como les dije, compré en Jeffree Star, por lo que siempre he querido sus productos, pero la verdad que no son en sí los cosméticos de allá de Estados Unidos, no es que sean tan económicos y más si son marcas como de youtuber o artistas conocidos. En esta ocasión me atreví a comprar esto de aquí. Sí, esto de aquí. Creo que hay muchas personas que lo tienen. Y pues yo también he querido comprarlo, pero la pensaba, por lo que sí costaba algo, ¿no? Normalmente creo que está a unos $45, pero en este día, ya que es el viernes negro, estuvo de oferta y lo encontré a $24.75. Sí, casi la mitad de precio. Y pues dije, no la pensé porque no es normal encontrar a $24 o bueno, $25 esta paleta, porque lo normal está $45. Así que me animé, sí me animé. Y pues una parte me animé por lo que también ese mes fue mi cumpleaños y me aguanté para poder comprar. Y pues me compré la paleta de Jeffree Star. Creo que muchas personas ya la conocen, en mi video de japonés la he mostrado, así que la voy a mostrar aquí también. Y hoy día me he maquillado con solo los colores de esta paleta que está bellísima. Me compré esta paleta, una que me gusta como él se maquilla muy bonito. Y otro que quería una paleta con colores que normalmente no uso mucho. Siempre uso los colores clásicos como ustedes saben ya que me han visto en mis videos. Y pues me atreví a comprar esta paleta que está bellísima, estos colores. Y como les digo, hoy día me maquillo con los colores de esta paleta, solo con esta paleta. Y están bellísimos, la verdad. Son unos colores muy bonitos, como ahorita los están viendo. Y a pesar de tener unos colores muy variados, sí se puede combinar muy bien en los maquillajes. Y en esta ocasión me hice este maquillaje porque las reseñas que yo he visto de estas paletas mucho más usan la sombra esta de aquí, que es un rosadito muy fuerte, es muy bonito. Y he visto mucho más maquillaje con eso, así que me atreví a usar un color que casi nunca uso. Es este azul, muy poco uso el azul, incluso ni en verano uso azul. Así que me atreví a usar este color azul y este de aquí y otros más también. Es un combinado de no todos colores, creo que el color que no usé en esta ocasión creo que fue este de aquí. Sí, este y este es el que no usé, pero los demás he usado. Y este de acá tampoco no lo he usado, pero los demás sí. Así que pues está muy bonito, la paleta viene con su espejo, está muy bonito de verdad. ¿Qué más? So, me encantó, como les digo, me encantó por lo que estuve $24 o $25 y está muy buen precio, así que aproveché de comprar esta paleta. Otra cosa más que siempre he querido son sus iluminadores y son estos de aquí que son súper grandes. Creo que es mi primera vez de ver un gran tamaño de iluminador de este tamaño así tan grande, porque por ejemplo los de MAC son un poquito más chiquitos y bueno. En sí yo quería otro color, no este, quería otro que creo que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era como un rosadito con doradito, algo así.
Entonces yo quería de ese, pero se agotó rápido. Ya que había salido otra vez. Siempre está agotado, casi siempre está agotado. Incluso en otras páginas también está muy agotado, porque es muy popular ese color y es bellísimo. Pero me animé a comprar este de aquí, que este color es el que salió en la colección de Navidad. Así que me animé a comprarlo y la verdad que está muy bonito. Es un color muy bonito. Es un rosadito, así bajito. Y depende de qué manera lo veas, es como que tornasolado, algo así. Pero es un rosadito muy bonito, de verdad. Y pigmenta muy bien, de verdad. Pigmenta muy bien y se adapta muy bien a tu cutis. Porque le hago una pasada y quiero quitarlo con un tisu, con un pañito húmedo, y la verdad que es un poquito difícil sacarlo. Pero es un poquito cremosito, pero a la vez como que ya así... ¿Cómo se puede decir? No es polvoso, polvoso no, pero es... Crema, crema no es, pero se siente una sensación algo así. Y es muy bonito, de verdad muy bonito. Hoy día también lo estoy usando como aquí y en otras áreas, pero no se va a ver, no se va a notar lo de aquí. Siempre no se me nota el highlight de acá, no sé por qué, pero bueno. Este de aquí es este color y está muy bonito. Y bueno, su precio en sí, esto no cambió, estaba en $29, no cambiaba. Esto sí no lo han rebajado, está en su costo normal. Y es por eso que solo compré uno, porque no sabía cómo funcionaba. Era mi primera vez que compraba un iluminador de esta marca. En sí es mi primera vez que estoy comprando esta marca. Así que ya de prueba me compré este de aquí porque estaba muy bonito. Y también que era un nuevo color. Así que bueno, lo que les puedo decir que es un color que le puede adaptar a cualquier color o tono de piel, creo yo que sí, porque hay algunos colores que a veces a las personas un poquito blanquitas o asiáticas, que somos un poquito más amarillitas, o depende, ¿no? Hay colores como que no nos va, o hay otros colores que no le va a personas como más morenitas. Pero este es un color muy bonito que te puede adaptar, se puede adaptar a cualquier cutis, a cualquier tono de piel, y pues está muy bonito. Así que bueno, este me compré. Ok, y por último me compré estos de aquí, que son de la colección de Navidad. Y también me compré de estos, que son de la colección de la básica, que es la que siempre se encuentra. Y pues me compré 6. En sí lo que costó, este de aquí estuvo en los $18 cada uno. Es por eso que no hubo tanta diferencia, estuvo en el precio normal, creo yo, por lo que era la colección de Navidad. Pero en este de aquí, que es en el modelo clásico, el que siempre, el básico clásico, el que siempre se encuentra, estuvo en $15 cada uno. Así que hubo un poquito de rebaja, así que aproveché de comprar 6. Quería de la nueva colección y quería este de aquí. En sí quería otros colores, pero ya están súper agotados. Creo que son colores también muy populares que ya no lo encontré. Pero aproveché de comprar otros colores que también estaban muy bonitos, y creo que ya lo están viendo por aquí. Y hoy día también tengo uno que también este es muy bonito. Pues, ¿qué les puedo contar? Sus colores son muy bonitos. La verdad que sí me he comprado colores muy similares a algunos que ya tengo, pero en sí tiene unas pocas diferencias y es por eso que lo he comprado. Lo que les puedo contar a ustedes sobre estos labiales, creo yo que estos son muy conocidos por la forma que tiene su aplicador. Creo que es muy diferente y ustedes deben saber. Como pueden ver, es muy diferente la parte de aquí. Normalmente creo que de otras marcas de una sola manera está cortado, pero este como que es un poquito original, sí, porque no he visto en otras marcas, al menos yo no lo he visto. Y es muy conocido por eso, pero la verdad que no sé si es
si es bueno o no está bueno esta manera de corte que tiene estos. La verdad que yo no le he sentido mucho en sí, la diferencia no le he sentido mucho. Lamentablemente no le he encontrado el beneficio que tenga esa manera de corte el aplicador. Ni es que sea como que algo bueno como para principiantes o algo así. No lo veo, porque para mí es igual la manera, así que pues bueno. Otra cosa que también he visto y he notado es que en la versión de Navidad hay uno, creo que es este de aquí, que tiene un olor muy especial. Los demás no tienen tantos olores, no se siente el aroma en sí. Hay algunos que sí se siente apenas, pero no tanto. Por ejemplo, los labiales de MAC, ustedes pueden sentir como un olorcito así, algo de coco, vanilla o vainilla o algo dulcecito. Pero este de aquí lo siento a una fruta, que no sé cómo le dicen en español, yo le estoy poniendo para aquí. Que al menos a mí no me gusta mucho esa fruta, porque no le siento tan rico en sí su aroma. Le siento este aquí, le siento un poquito a ese olor con un poquito de menta, así que sobre eso es lo único que no me gustó, pero lo demás está muy bonito. Creo que cada uno es diferente el gusto, la manera que te va con el producto. A lo mejor hay personas que odian estos labiales, a lo mejor lo odian, no le gusta, así como lo de Kylie, pero la verdad que a mí sí me ha gustado mucho. Puede ser que la forma como tengas el labio o cómo lo use, no sé, pero la cosa es que a mí sí me gustó mucho. Si te dura todo un día, la verdad que todo un día es un poquito difícil, al menos a mí sí se me hace difícil, porque si ya tomo un cafecito calentito, como que ya se me quita. Pero es muy bonito, sí, es mate, como pueden ver ahorita estoy con este color, que creo que es este de aquí. Y está muy bonito, me gustó mucho, sí, es totalmente mate. Solo uno, que es de la colección de Navidad, que no es tan mate, que digamos, pero está muy bonito, es como un brillito. Y bueno, eso es lo único en sí que vi en esto, en este producto. Los demás productos no he visto nada malo en sí. Lo único que en la paleta, sí, el color que estoy usando es de acá. Le eché un poquito de agua a la brocha para que pueda pigmentar mucho más. Creo que es algo que ocurre mucho en las sombras, es algo metálicas. Pero solo eso. Después, la verdad que me ha gustado todo su producto. No es por nada, pero sí me ha gustado mucho. Solo lo único que este de aquí, su aplicador, creo que no es tan necesario en sí. A lo mejor sí, para ser un poquito más original, lo ha hecho así, pero no es algo que te va a ayudar o algo así, no hay nada en particular, algo así, para que sea en esa forma. Y pues uno de estos, el olor no me gustó, nada más. Luego, están muy bonitos, me ha gustado mucho. Pues sí está a su costo, sí, creo que sí. La paleta, la verdad que me encantó poder encontrarla a ese precio, porque normalmente no se encuentra. Y también les digo, les cuento, para personas que no saben, a lo mejor Jeffree Star ya ha mencionado que va a haber una paleta nueva. Creo que el otro mes, en marzo creo, va a lanzar la nueva paleta, que está bellísima, de verdad está muy bonita. Así que pues bueno. Ya que ustedes saben, en esa época, ya que es fin de año y año nuevo, hay muchos, creo yo, muchos paquetes en las aerolíneas y en los correos, me imagino yo. Y es por eso que sí, al llegar sí se demoró comparando a otras marcas, pero comparando a los meses normales, o sea, no los meses que son fin de año o año nuevo, porque esos meses son como que siempre hay muchos paquetes, y es por eso que casi la mayoría de las empresas sí se demora un poco, y eso es entendible, yo lo entiendo, ¿no? Ya que en Estados Unidos también le dan como vacaciones, también es por eso que ellos, al sacar la cuenta o algo así, o a empaquetar en sí tu paquete, sí se demora un poco. Por ejemplo, yo lo pedí el 25 de noviembre,
pero ellos lo vieron el día, lo notaron el día 3 de diciembre. Es decir, más o menos una semana, sí, más o menos una semana que han tenido, creo yo, descanso. O ya estaban trabajando, pero como hubo muchos pedidos, también puede ser, ¿no? Es por eso que se demoró un poco. Lo bueno de esto es que a pesar que se demoró, sí me dieron un número para ver dónde anda mi paquete, y eso es lo bueno. Y es por eso que yo de un principio ya estaba entendiendo el por qué se estaba demorando, por lo que era la fecha esta, ya que hay Navidad y todo esto, y más que ellos también entran de vacaciones, me imagino yo, por el Día de las Gracias. Así que bueno, es por eso que se demoró, más o menos me llegó un mes, menos de un mes, más o menos tres semanas era, creo. Y pues es entendible, ¿no? En esta ocasión, como les digo, ya que es en estas fechas, hay otra marca que también he comprado en el mismo día y se demoró, lamentablemente, pero es así. Lo bueno que sí te llega y sí te dan un número para ver dónde anda tu paquete, eso es lo bueno y lo que me ha gustado. Otra cosa que sí les quiero mencionar y que fueron muy amables, de verdad muy muy amables, fueron que yo cuando lo pedí me equivoqué de dirección y al instante yo les mandé un email y ellos me respondieron y cambiaron la dirección, porque yo no había puesto el número de este apartamento, esta casa, no había puesto el número. Pero yo les mandé email y amablemente lo cambiaron y sí pudo llegar mi paquete. Así que por esa parte creo que su servicio de ellos es muy bueno. Y es por eso que estoy muy contenta con esta compra que hice. Sí me gustaría comprar otra vez en su tienda porque su servicio es muy bueno. Al menos yo he tenido suerte que sí me han tocado personas muy amables que me pudieron solucionar mi problema, ¿no? A pesar que yo no hablo inglés, busqué la manera de poder traducir lo que yo quería decir en inglés y más o menos creo que ellos me entendieron y por esa forma pues se solucionó ese problema. Y bueno, para las personas que no saben mucho de estas ofertas, lo que sí les puedo decir es que sería mejor, creo yo, si eres una persona que estás en extranjero y no en Estados Unidos, te recomiendo más comprar los cosméticos en sus páginas. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a encontrar mucho más ofertas en Sephora o en Ulta o en otras páginas que también venden variedades de marcas de cosméticos. Pero la verdad que no encontré muchas ofertas en esas páginas. Sí hubo, pero no lo que yo quería en sí. Entonces yo les recomiendo mejor es estar siguiendo a las marcas por Instagram o también por Snapchat, o suscribirte con tu email para que te puedan llegar email con ofertas, porque eso hace mucho. Y la verdad que hay mucha novedad en Snapchat o en Instagram. En Instagram ya tienen así como Snapchat, y es por eso que las marcas como que andan informando por ahí sus nuevas colecciones o las ofertas que va a haber. Así que sería muy bueno que tú te suscribas a las marcas y también tu email, porque también hay cosas que no lo ponen ahí, pero sí te lo mandan por email, ¿no? Más que nada las ofertas. Así que te recomiendo mucho chequear por ahí, y es por eso que yo me informé sobre eso, sobre que las colecciones de Navidad iba a salir en ese día y la hora exacta, porque también ponen la hora. En Estados Unidos, depende del estado que estás, es diferente su horario. Así que sería bueno que cheques bien en qué horario de qué estado van a tener el horario, algo así, el horario de qué estado lo van a tener, porque no todo América es igual. Así que te recomiendo eso también si eres del extranjero. También te cuento a lo mejor se están preguntando cuánto te costó el envío, porque es muy importante también el envío si son personas que estamos así en extranjeros. Al menos en mi caso, que yo estoy en Japón,
Por lo que yo he visto, me ha costado más o menos como unos de 15 a 20 dólares más o menos en envío o impuestos o algo así que se tiene que pagar. Por ejemplo, a mí en total me ha salido 152 dólares, que más o menos en sí son 153 dólares. Pero acá en Japón pagué como unos 179 o más o menos ya 180 dólares, más o menos, ¿no? Eso es lo que me costó. ¿Por qué me costó más que Estados Unidos? Obviamente que el envío también, el envío, los impuestos también, pero el cambio de dólar, justamente en cuando es así de fiesta, sube un poco más de lo normal y es por eso que se paga un poco más. A lo mejor ahorita compras lo mismo y pagas lo menos que yo. Puede haber eso también. Así que sería bueno que tú también cheques cuando vas a comprar, cómo está el dólar y todo en tu país, para que más o menos te puedas dar una idea cuánto te va a costar. Como les digo, esta compra ha sido más de 150 dólares. Es por eso que el envío creo que me ha salido así. En Estados Unidos, si tú eres una persona que vives en Estados Unidos, si compras más de 100 dólares, el envío es gratis. Eso sí lo he visto. Y bueno, nada más, creo que no tengo nada más. Este video a lo mejor se ha hecho un poquito largo, pero le he dado muchas informaciones y ojalá que le haya gustado a ustedes. Y bueno, tengo otra cajita más que compré en Viernes Negro, así que ojalá que les guste, estará en el próximo video. Y bueno, muchas gracias por verme. Si aún no estás suscrita, te dejo aquí el botón para que te suscribas y te dejaré algunos videos anteriores para que lo veas. Bueno, muchas gracias por verme, ojalá que otro día te pueda ver por aquí. ¡Matane!